Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el momento de Scouts en el curso de certificación de Arduino Junior y vamos a presentar nuestro proyecto que es Phantom of Control. Mi nombre es Francisco Aguilar. Y mi nombre es Estrella Campos. Bueno, este proyecto es un proyecto libre, de acceso libre para todos. Es acerca de domótica para controlar tu casa a través de un web browser en cualquier parte del planeta. Incluso puedes usar tu smartphone para tener acceso y control de todas las aplicaciones. Vamos a ver de qué consta el proyecto. Bueno, esta es la interfaz que hicimos para cualquier navegador, o sea, bueno, puede ser desde cualquier computadora que esté en la red o bien con el dispositivo móvil. Uh-huh. Bueno, te lo voy a mostrar aquí. Hicimos como si fuera, bueno, simular que estas lámparas o focos están en tu casa, entonces tú la puedes controlar desde, se hace más fácil desde el celular o para que lo veas más grande. También puedes hacer simulación. Navegador, ajá. Okay. Entonces, bueno, por ejemplo, por eso pusimos el nombre de Home Control, haz de cuenta que pusimos que una lámpara exterior se puede controlar y son 4 niveles. Uh-huh. Bueno, el primero es apagado. Ya no te conectas. Uh-huh. El siguiente es medio, bueno, uh-huh, nivel bajo, más uh-huh bien. Y luego, bueno, puedes seleccionar el mismo, pero nivel medio o nivel alto, para que tú ahora controles eso, bueno, desde tu casa. Uh-huh. Desde otro lado que no sea tu casa, perdón, y aquí, en lo de la, por ejemplo, simulando que sea el de la sala comedor, ya es independiente. Puedes seleccionar también las intensidades y no necesariamente tiene que ser la misma que el anterior. Okay. Por ejemplo, para una terraza también tenemos las diferentes intensidades. Okay. Y bueno, pusimos algo para apagar todo, si ya por ejemplo es de día, uh-huh, o para encender todo. Okay. En esta parte simulamos también que se pudiera abrir la cochera, por eso es un motor en vez de un LED. Uh-huh. Bueno, por ejemplo aquí le decimos de cerrar la puerta y aquí tienes también una aplicación, los indicadores, por ejemplo para abrir, bueno, suponiendo que con un motor obviamente más grande se pueda accionar, ajá, la de abrir y cerrar. ¿Necesitamos explicar cómo lo hicimos o solamente el funcionamiento? En el video nada más de funcionamiento, en la parte de... A mí sí me tienen que explicar cómo lo hicieron con la parte del código. Ok. Como la parte de la plataforma. Bueno, te explico. Chino, ¿quieres explicar una parte? Bueno, si quieres, primero empezamos con lo fácil, el Arduino. Realmente, Arduino es bastante sencillo el cómo lo estamos manejando. Nomás lo estamos manejando por el puerto serial y con puro switch, con caso switch. Entonces, SketchUp... No le hagas caso al nombre. Ok. Entonces, pues ahí está. Nada más estamos esperando. En el principio estamos esperando que llegue cualquier cosa del puerto serial, que esté listo. Y cuando llega cualquier cosa, ya empieza a estar viendo con el switch qué tipo de caso es, qué carácter le estamos mandando. En este caso estamos manejando caracteres de la A a la I y a la M. Cada caso es el foco y se le manda la intensidad. La intensidad se escoge en uno de los casos más abajo con las letras G, H, I. También te responde, ¿no? ¿Mane? También te responde el Arduino. Sí. ¿Te responde? Sí, sí. Lamentablemente todavía no encontré la manera de que yo pueda leer desde el puerto serial y mandarla a la página. Uh-huh. Nomás puedo mandar de la página al puerto serial. Es los limitantes de no saber programar. Lo complicado aquí realmente está en la parte del web browser, porque primero tenemos que instalar un web server, que yo lo hice con un código abierto llamado XAMPP. Ah, con XAMPP. Ajá, ese es gratuito y te levanta pues los servicios que puedes para hacer el web server. ¿Estás haciendo como un servidor tú? Afirma, mi laptop. Y ya con eso tú metes un código en texto, plan, sí, sin broncas, en TXT, pero lo más le pones la extensión PHP. Y ya con el PHP ya puedes manejar el puerto serial y con el HTML pues haces la página ya con más bonita, con imágenes. Mira, aquí está otra parte para que veas que funciona con tener. Aquí, como dijo Chino, lo hicimos en PHP, que fue como la manera más fácil que encontramos para comunicarnos con el Arduino. Ajá, realmente no soy todo el nombre de PHP. Pero se esmeró. Pero bueno,
Nada más a grandes rasgos, ¿qué hace cada parte? Bueno, lo que hace cada parte es que, bueno, combinamos el diseño en HTML con el PHP. Ajá, entonces, según el botón que presiones, por ejemplo, en la primera serie de los cuatro focos, tiene diferentes botones. Bueno, simulamos que este foco fuera un botón y le estamos mandando una acción. Por ejemplo, el B off, que sería para apagar el verde, okay. O el B baja, o B media, o B alta, así con todos los colores que hay. ¿Qué es lo que le mandas en puerto serial? Ajá, esto lo mandan el código aquí en PHP, uh-huh. Que es un simple switch. Uh-huh. Ajá, y según el caso, es lo que estamos mandando. Manda dos dígitos por serial, dos caracteres por orden. Sí, aquí es para abrir el puerto, aquí es para decirle qué intensidad queremos y después ya para encender el ¿qué foco? Con la intensidad que decidimos y cerramos el puerto. Igual, en todos los casos es el mismo más o menos funcionamiento, bueno, excepto en el de all on y all off, o sea que en los botones que vimos también le estamos mandando este texto que es todos encendidos o todos apagados. Entonces para esto ya nosotros le dejamos la intensidad que sea medio en el Arduino, y para apagarlos también ya estamos con el mismo botón. El motor también tiene más o menos la misma funcionalidad. Y al principio habíamos pensado en un solo botón para abrir y cerrar. Y para prender los poquitos. Ajá, pero para que se facilitara el código también en la aplicación y se pudiera ver la diferencia entre open y close, o sea, ves que salen de colores distintos, hicimos dos casos diferentes. Entonces, como lo podemos abrir y ya, lo podemos cerrar. Entonces, bueno, eso es lo que siento, que con ilustraciones aquí en el HTML. Ajá, ya el diseño está. Sí, sí, sí. Ok, ¿qué dificultades? Pues sí fue algo difícil combinar el Arduino con esta parte, porque al principio queríamos hacerlo mejor en Java. Porque tú estás certificada en Java, y yo no. No, porque en Java se nos hacía más, más simple la codificación. PHP realmente yo creo que es muy bajo. Pero ya después, como encontramos cómo conectarlo con PHP, pues se nos hizo más fácil adaptarnos al lenguaje, pero pues fue como que la única, porque en Arduino ya sabíamos hacer realmente que todo lo que habíamos visto aquí. Okay. ¿Mejoras que se le pudieran hacer? Muchas. Bueno, de hecho en el reporte también incluimos esa parte de las mejoras, ajá, porque a mí en cuestión de la aplicación me gustaría que hiciéramos un login, o sea que tuvieras una identificación para entrar a la aplicación. Porque realmente ahí puedes decir que tres usuarios al mismo tiempo lo pueden estar controlando, y eso pues es un problema de seguridad. Entonces sería nada más que pudieran los usuarios que están digamos, aprobados. Eso me gustaría de mejoras, y aparte que fuera configurable, o sea que tú pudieras decirle de tu casa cuáles lámparas tienes, por ejemplo, y cuáles quisieras controlar vía remota, porque aquí ahorita pues está fijo, o sea, tenemos las tres focos, la cochera, y encender y apagar todo, pero me gustaría un módulo así de configuración para que cada quien pudiera elegir. Ya con Java. Personaliza, sí, o si tienes otra cochera, o si no quieres botones de encender todo, de apagar todo, o si nada más quieres una intensidad, De hecho, este proyecto se puede crecer, pues ahora sí que al número de puertos que tenga disponible el Arduino, uh-huh, o inclusive le puedes poner más Arduinos, y si coger por qué puerto com puedes estar controlando cada cosa. Okay. Y asignas, pues así que con qué controlar. Okay. En lugar de LEDs podemos utilizar relays o triacs o SCRs para controlar cosas de más alto voltaje. Muy bien, puedo mover. Okay. Pero es excelente. ¿Qué pasamos? Ya dentro de un mes le hicimos su... Sí. No.